amores, ¿cómo están? Me llamo Doctora Voz, un gusto conocernos si esta es la primera vez que me ves. Y el tema de hoy viene inspirado justamente por unos masterclasses gratuitos que estoy haciendo todos los meses, donde ustedes, mi gente linda de mi comunidad, me envían videos y reciben retroalimentación. Bueno, estas cositas que te voy a compartir son cositas comunes que veo en cantantes principiantes que cuando lo comienzan a hacer ven resultados fabulosos. Recuerdo mi primera clase de canto. Mi maestra me dijo, tengo tres palabras para ti. Abre la boca. Parece muy intuitivo, pero muchos cantantes principiantes no abren la boca lo suficiente o tienen muchísima tensión en la mandíbula y los labios. Cada vez que nace, cada vez que nace. Aprender a cantar con una apertura neutral es muy importante al principio. Queremos enseñarle a nuestra mandíbula a estar floja. Queremos tener labios relajados, una lengua flexible que pueda formar vocales. Para el primer ejercicio, vamos a trabajar todos estos articuladores a la vez. Y esto lo puedes hacer con cualquier canción. Vas a imaginarte que tu mandíbula está anestesiada y que no tienes mucho control. Vas a agarrarte la cara como si fuera, ¿sabes cuando uno ve a un niño pequeño y es como que ay, uy, le aprieta los cachetes así? Pues vas a hacer lo mismo, pero con tu cara, ¿ok? Así. Y este es el resultado, te vas a ver bien atractivo. Si tensas, te vas a dar cuenta que va a ser bien difícil porque lo vas a sentir. Mame mi mamu, mami, me ma. Mantén la cara aburrida con anestesia. Mame mi mamu, mami, me ma. Bien, listo, vamos a empezar aquí. Mame mi. 1, 2, 3 y. Mame mi mamu, mami, me ma. Mame mi mamu, mami, me ma. Relajado. Mame mi mamu, mami, me ma. Eso. Mame mi mamu, mami, me ma. Bien relajado. Mame mi. Técnica va a ser de cómo usar el micrófono correctamente. Ni aquí, ni así, pero tampoco queremos que esté acá abajo porque si hay cablería, podemos afectar la cablería. Queremos mantenerlo aquí en esta zona. Eso nada más va a afectar tu sonido. ¿Por qué? Bueno, porque si el micrófono está hecho para que capture el espectro de tu voz, cuando hacemos un movimiento como este, afectamos ese espectro. Hacemos que se pierdan ciertas frecuencias que el micrófono sí puede capturar si tenemos la mano en la posición correcta. ¿Te gusta esta clase? Regálame un like. Me ayuda a crecer esta hermosa comunidad. Lo próximo es aumentar la presión de aire en notas largas o notas agudas. Esto es muy común. Estamos cantando, es que te has convertido. Y empezamos a empujar el aire y aumentar la presión subglótica, lo que causa
que nos desafinemos. Vamos a ir poco a poco construyendo este ejercicio para que no se me pierdan, ¿ok? Primero vamos a hacer una S. Y quiero que notes cómo el flujo de aire pasa por mis dientes. Luego le vamos a añadir una Z a esa misma Z. ¿Ves lo que hice? Sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Y ves, vas a mantener todo muy parejo. No puede sobresalir ninguna nota. Sa, se, si. Sa, se, si, so, su. ¿Listo? Empezamos. Un, dos, tres y. Sa, se, si, so, su. 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 Ojito, aquí es muy tentador enfatizar la nota aguda. Sa, se, si. ¿No? Sa, se, si, so, su. Todas las notas son importantes, ¿ok? Vamos, un, dos, tres y. Sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Bajamos. Sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. La otra cosa que puedes comenzar a aplicar desde ya es no colapsar en las notas finales. Y el mar rugirá. Y el mar rugirá. La razón por la que nos sucede esto, donde morimos o sentimos que la voz como que se apaga, es en gran parte por una pérdida de energía donde colapsamos todo nuestro soporte de aire. Quiero que te pongas las manos en tu costado y inhales conmigo. Vas a sentir expansión en esa zona como si fuera un globo. Bien, cuando estemos descendiendo, no queremos hacer esto. Observa. Rugirá. Todo colapsó. Para este ejercicio quiero que te imagines que tu torso es como un globo. Bien poquito a poco. Puede ser que ahora mismo yo todavía tengo aire adentro. O sea, no tienes que tomar mucho, mucho aire, sino es cómo lo usas al salir. Bien, para este ejercicio quiero que te deshagas de toda reserva de aire antes de ir al próximo tono. Te muestro. Sí, 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 sí. ¿Ves cómo solté el aire? Sí, 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 sí. Si me queda aire, lo dejo salir. Y tomo aire nuevo para el próximo tono, ¿ok? Te voy a dar tiempo para que lo puedas hacer. ¿Listo? Un, dos, tres y... Sí, 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 sí. 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 Bajamos. Sí, 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 sí. Sí, sí,
Sí, sí, sí, sí, sí. 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 Este ejercicio es progresivo y es parte de una rutina entera que tengo de ejercicios de este tipo. Así que si este es tu problema, que sientes que te quedas sin aire al final de la frase, sientes que te ahogas, mira este próximo video.